Un ambiente perfumado puede tener un impacto inmediato en nuestro estado de ánimo. Los olores agradables, como los de las velas aromáticas, el incienso o los difusores, pueden crear un ambiente acogedor y relajante. Los olores también pueden afectar nuestra mente y nuestro bienestar. Aromas como la lavanda pueden ayudarnos a relajarnos y reducir el estrés, mientras que los cítricos, como el limón, pueden dar sensación de frescor y energía. Tener un hogar perfumado puede hacernos sentir más cómodos cuando recibimos a amigos y familiares, creando un ambiente cálido y acogedor. Hola a todos, yo soy Wendy y en este video te ayudaré a eliminar los malos olores en tu hogar haciendo 4 sencillos remedios naturales. El último es el que me gusta más. Empecemos por nuestra cocina, lugar donde se producen la mayoría de los olores, que pueden llegar a ser desagradables si no tenemos cuidado. Ya sabemos que mantener limpia la cocina, el fregadero y las encimeras serían el primer paso para eliminar los olores. Siguen tirar la basura con frecuencia y, obviamente, contar con un sistema de ventilación en esta. Eliminemos y prevengamos los malos olores de la nevera. Para ello, primero lavamos la nevera y después puedes probar a utilizar bicarbonato de sodio y la cáscara de un limón. Coloca un poco de bicarbonato de sodio en un vaso pequeño y colócalo en una esquina de uno de los estantes de refrigerador. El bicarbonato de sodio es un desodorante natural muy eficaz que ayuda a absorber los olores. Pero si le añades unas gotas de aceite esencial, también se convierte en un buen ambientador. Corta algunas cáscaras de limón o trozos pequeños y colócalos también en un recipiente abierto en el refrigerador. El fresco aroma del limón ayudará a neutralizar los malos olores. Deja los recipientes con bicarbonato de sodio o cáscaras o trozos de limón en el refrigerador por al menos 24 horas para que hagan su trabajo. O puedes dejarlos y cambiarlos cada semana para mantener el refrigerador con un olor fresco y agradable. Para eliminar los malos olores de los cestos y papeleras, puedes probar los siguientes métodos. Lavarlos muy bien, lo que sí, después debemos desinfectar las superficies donde los limpiamos. Después de eso, puedes intentar espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en el fondo del cesto antes de colocar la bolsa, o incluso colocar algunos trozos de carbón activo o carbón vegetal dentro. El bicarbonato de sodio e incluso el carbón absorben los olores desagradables. ¿Lo sabías? A mí me gusta poner un algodón con unas gotas de aceite esencial. Vamos a mezclar en un pulverizador estos ingredientes: 1/4 de taza de alcohol, 1/4 de taza de suavizante y agua. Aplicado sobre tejidos puede tener diversos efectos. El alcohol puede ayudar a desinfectar y eliminar bacterias y olores de las telas. El suavizante suaviza las fibras y al tacto se siente más agradable. El agua ayuda a diluir los ingredientes y facilitar su penetración en los tejidos. Podemos rociarlo sobre las sábanas para refrescarlas y las deja con olor a recién lavadas. Sobre las almohadas, eliminando bacterias, y podemos refrescar las toallas y evitar olores a humedad. Y si tienes mascotas, puedes utilizarlo para refrescar sus camas y eliminar malos olores. Déjame saber si estás disfrutando este video con un me gusta. Con un me gusta apoyas nuestro canal y nos das un impulso también. Y comparte algunos de nuestros videos. Deja que otras personas sepan lo que hacemos si crees que podemos ayudar a alguien. Y pasemos al último remedio, que es el que más nos gusta. Gracias al cielo, los insectos no soportan los olores cítricos. Ahora, en esta lámpara de tarro de cristal anti-insectos, proporcionaremos una luz suave y un olor agradable. Utilizando frutas frescas, hierbas y aceites esenciales, podemos recrear el olor de un oasis al aire libre. Inserta 2 ramitas de romero o menta en el frasco. También los trozos de fruta. Agrega el agua.
una docena de gotas de aceite esencial y finalmente la vela. Cambia el líquido cada 4 o 5 días. Mantendrá alejados a los insectos y dejará un aroma fabuloso en el aire. Chicos, si les gustó este video, compártanlo y háganmelo saber en los comentarios si están interesados en aplicar algunos de estos trucos. Me despido de ti por hoy y nos vemos en los próximos vlogs. Y bueno, chao.